Hola, mis chicos y chicas grandotas de María Josefa Marulán. Muy bien, pues vamos a finalizar este segundo periodo que tiene que ver con las capacidades condicionales, especialmente o específicamente la capacidad de la fuerza, que fue la que vinimos trabajando. Antes que eso, pues quería saludarlos también, esperar que ustedes se encuentren muy bien. Sé que para ustedes este de pronto ha sido un año muy atípico y que ha sido un poquito complejo para todos. A todos nos toca reinventarnos, a los profesores, a ustedes como estudiantes, a sus familias, bueno, todas estas situaciones, pero sé que con la ayuda de Dios vamos a salir de esto y pronto nos vamos a reunir. Además sé que me extrañan mis clases, eso lo sé. Bueno, no, mentiras, pero sí espero de verdad poderlos volver a ver muy pronto. A los chicos de 11, mucho ánimo, mucha fuerza. Sé que este no era el año que pronto ustedes esperaban, pero ustedes han sido unos chicos y chicas valientes, han sido muy, muy responsables, muy juiciosos. Y nada, para adelante, que por ahí inclusive salió que pronto en agosto nos podíamos volver a reunir en los colegios, los de décimo y los de 11. Entonces, mucho ánimo para ustedes, chicos de 11. A los chicos de décimo, que son mis chicos y mis chicas, los extraño mucho. Y a los de noveno, pues que son como más neciecitos, pues ahí también se les extraña de pronto haciendo las preguntas que hacen a veces en clase. Bueno, espero que ahora sí me estén oyendo. Precisamente les estaba contando que este Notimahoma, pues estamos tratando de dejarlo pregrabado, de tenerlo con antelación listo para que salga un buen producto y de la mejor calidad pues para todos ustedes. Les decía al principio de la transmisión pues que un saludo muy grande para todos, que les mandamos todas las bendiciones, que Dios Padre y que María Auxiliadora los colmen con sus bendiciones y los llenen en este momento de todo lo que necesitan. Estábamos viendo al profesor Wilson Castro una parte de un video que él realizó, que es la actividad final que tiene con los estudiantes de grado noveno, décimo y once. Solo les mostré una parte del video, pero en él hay toda una rutina de ejercicios, así que los quiero invitar a todos, no solamente estudiantes, también padres de familia, a todos en la casa, a los estudiantes de otros grupos, que se animen y que hagan esta rutina para que hagamos también ejercicio en casa y tengamos pues como otros espacios y otras oportunidades de pasar estos días. En este momento les voy a compartir un video del rector que nos envía un mensaje. Les quiero aclarar, pues estamos transmitiendo en vivo, como les decía al principio, la idea es que queremos tener esto pregrabado para mandarlo de la mejor manera, pero pues hoy tuvimos algunos inconvenientes, entonces me disculpo porque de pronto van a estar viendo mi propia pantalla en el computador en algún momento. Y en este momento les voy a compartir entonces un video del rector. Listo, así que si no suena, me disculpo y lo volvemos a colocar. No se oye bien. Bueno, como les decía, pues estamos con algunos inconvenientes aquí de última hora. Se lo voy a compartir de otra manera entonces, lo podamos escuchar. De familia, maestras y maestros y toda la comunidad educativa en general. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Empiezo por decirles que de parte de la institución estamos haciendo todo lo posible para que los niños y las niñas estén lo mejor atendidos. En este momento contamos con 270 estudiantes que no tienen conectividad. ¿Qué estamos haciendo con esos estudiantes que no tienen conectividad? Los maestros y las maestras están enviando los trabajos al correo institucional.
En la institución los estamos imprimiendo sin ningún costo para las familias. El papá o la mamá vienen y los reclaman en la institución, los resuelven en la casa los estudiantes, los regresan a la institución y los maestros les hacen la respectiva evaluación. Sabemos también de muchas dificultades que están pasando familias de nuestra institución. Sabemos que hay familias que están pasando por hambre, por abandono, por separación de los padres, por desempleo, por ansiedad, por depresión, por deterioro en la salud mental, etc. Pero también tenemos conocimiento de muchas familias que se encuentran relativamente bien. Los muchachos, los jóvenes, principalmente los jóvenes de bachillerato, tienen conectividad y no están enviando los trabajos. A esos jóvenes que no están enviando las actividades y que tienen todo, dijéramos, lo necesario, tienen lo necesario en sus hogares, y que es por irresponsabilidad, por falta de compromiso, que no están cumpliendo con sus actividades, les estamos haciendo una invitación para que se pongan al día con esas actividades, porque en la institución no podemos alcahuetear la pereza ni la irresponsabilidad. Si un estudiante tiene lo necesario en sus hogares y no está presentando las actividades, nosotros no podemos inventarle una calificación satisfactoria. Por el contrario, si lo hiciéramos, entonces estaríamos haciéndole un mal al estudiante, porque estaríamos fomentando la irresponsabilidad, la falta de compromiso y la pereza en cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces, le hacemos la invitación a esos jóvenes que tienen, repito, tienen todo lo necesario en sus hogares, no están al día con las actividades escolares, ponerle todo el empeño y el compromiso para que no vayan a tener malas calificaciones en este segundo periodo. También les cuento que en la institución tenemos diferentes elementos de material didáctico para prestar a las familias. Tenemos ajedrez, tenemos parqués, tenemos loterías, tenemos bloques lógicos, tenemos lazos, tenemos yengas, tangrán, abacos. Y también tenemos una tablet. Pueden ir en el horario de 8 de la mañana a 12 del día y con mucho gusto le hacemos el préstamo de estos elementos. También aprovecho la oportunidad para agradecerle a los estudiantes de décimo y de once la asistencia a la feria universitaria virtual y a la reunión también que tuvimos con los miembros de la Fuerza Aérea. Posteriormente, una vez termine la cuarentena y nos den vía libre para salir, la institución va a programar una salida pedagógica con los estudiantes de décimo y de once para que visitemos la base aérea sede Río Negro. La base aérea sede Río Negro, y también hagamos una visita con los estudiantes de décimo y once a las diferentes universidades que estuvieron presentes en la feria universitaria virtual. También agradezco y aprovecho la oportunidad para felicitar a esos jóvenes, a esos niños que van muy bien con sus actividades escolares, a esas familias que han puesto todo su empeño, todo su esfuerzo para que nuestros niños y nuestras niñas continúen con ese proceso académico en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. De nuevo, mi agradecimiento por su sentido de pertenencia, su compromiso institucional, por su responsabilidad, por todo el esmero que han tenido para con la institución, para con las familias y principalmente para el mejoramiento, para la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Muy amable, muchas gracias. Bueno, le agradecemos entonces a Don Oscar por estas palabras, por todas
estas noticias, toda esta información muy útil de interés. Ya saben, entonces la institución con todos los recursos, las ayudas y obviamente la atención que necesiten desde este momento para, y desde que empezó pues todo este tiempo de contingencia, para todo lo que necesiten ver. En este momento les quiero compartir un video del estudiante Jerónimo Tobón Gaviria, del grado segundo C, quien dentro de sus actividades escolares pues hizo una exposición muy interesante sobre los animales y su utilidad, así que les voy a compartir el siguiente video. Hoy vamos a aprender de la utilidad de los animales. Les voy a dar un consejo. Los animales son seres vivos y además nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por eso los debemos respetar y cuidar. Vamos a empezar con los animales que sirven de alimento. Por ejemplo, la vaca, que podemos consumir de ella su leche. De la leche podemos sacar el quesito, la mantequilla, el yogur, entre otros. Y también podemos sacar su carne, consumir su carne. Y además es muy rica. También de su piel podemos sacar el cuero, que podemos hacer zapatos y billeteras. Otro ejemplo es el cerdo. De él podemos consumir su carne. De ella podemos sacar jamón, salchichón, entre otros, y su piel también podemos sacar correas. Otro ejemplo, la gallina, de ella podemos sacar huevos, también su carne. Y también podemos sacar almohadas y plumeros para limpiar de sus plumas. Otro ejemplo, la oveja, que también podemos sacar su lana y de ella sacar muchas prendas como ropa, abrigos, bufandas y gorros. También de la oveja podemos consumir su carne. Ahora siguen las llamas. De ella podemos sacar tela, también ruanas, ponchos y gorros. Ahora siguen los animales de transporte. Los caballos, los toros y los bueyes son de ellos. En el campo, en la tierra o también en las podemos transportar. Ellos pueden transportarnos. También hay animales de compañía como los perros, los gatos, los conejos. En las granjas hay muchos tipos de animales, como también los caballos. Hay un tipo de animales. Chao, espero que les haya gustado. Bueno, y ahí tuvimos entonces a Jerónimo. Como ustedes pueden observar, estas actividades que realizamos, muchas de ellas son actividades en clase. Son actividades que se realizan para cumplir con algunas actividades académicas, tareas, trabajos, exposiciones. Y son muy bonitas porque no solamente son hechas por los estudiantes en su casa, sino que tiene pues toda la compañía de sus padres y acudientes. Entonces es muy bonito ver cómo en familia nos congregamos en torno al estudio. Yo sé que para papás, hermanos mayores y demás, quizás sea un tiempo muy complejo, pero también es una oportunidad muy bonita, inclusive de volver a recordar y de aprender. Yo sé que muchos están volviendo a hacer su primero, su segundo, tercer grado, su octavo, su noveno, al lado de sus hijos, y eso pues, viéndolo por el lado bueno, pues es volver a aprender todas esas cosas que de pronto ya con los años se nos han ido olvidando. ¿Listo? Entonces, en este momento les quiero también contar que la próxima semana en el Notimajoma vamos a tener un especial donde vamos a mostrar todas las actividades, las imágenes y videos que nos han estado enviando el proyecto que tiene la profesora Marta Raquel de Reciclarte y Protegerte. Entonces vamos a tener un especial donde vamos a estar mostrando todo. La idea es que, vuelvo y le recuerdo a todos los estudiantes, procuren
mostrar todas esas imágenes, etiquetar el Facebook de la institución, el Instagram de la institución, para que vayan ganando likes, que toda la gente vea todo lo que estamos haciendo desde la institución, por cuidar el medio ambiente y por cuidarnos y protegernos nosotros también. Listo, en este momento le voy a dar entonces entrada a Juan Sebastián, quien nos va a compartir unas palabras, como cada 8 días lo ha venido haciendo muy, muy juiciosamente, y a quien le agradezco pues estar con nosotros. Entonces, vamos a ver más. Claramente para los padres y estudiantes de nuestra queridísima institución que nos están viendo en este preciso momento. Recordarles que estamos en la semana número 9, la cual se supone que debemos dar esos últimos pasos para terminar con éxito los exámenes finales. La invitación es a que nos preparemos, a que esta semana abordemos toda esta cuestión de los exámenes finales de una manera positiva, de una manera excelente, como siempre lo ha sido, por parte de todos los estudiantes de nuestra institución. Así que quiero que se preparen, que den lo mejor de sí para que esos resultados a finalizar el periodo se noten con unos resultados óptimos y satisfactorios para ustedes. En esa misma línea, quiero hacerles la invitación a ustedes, muchachos, a que ayudemos a ese muchacho que por X o Y razón no ha podido entregar sus trabajos satisfactoriamente a tiempo. Es de vital importancia que les debemos como ese empujoncito para que entreguen esos trabajos, que de alguna u otra forma esas cuentas que tienen pendientes queden saldadas y que al finalizar el periodo no se tengan que preocupar por nada, para que ese tema de entregar trabajos tarde no se nos vaya a volver una costumbre. Así que invitaciones a que les recordemos, a que los motivemos, a que le cojan una cosa, por decirlo así, positiva a todo esto de estudiar en casa, que está bastante genial, y que den lo mejor de ellos, que para eso están, que nunca les ha faltado nivel, y que yo sé que si les podemos ayudar, ya sea en esa cuestión, o con el tema de internet, si un muchacho necesita datos, creo que estaremos haciendo lo mejor por nuestros compañeros. Así que esa es como una invitación que también quiero hacer, que podamos colaborarle a ese muchacho que por alguna circunstancia o razón no ha entregado sus trabajos a tiempo. Y si en la medida de lo posible podemos compartir internet, podemos compartir datos, eso va a estar bastante genial por parte de ustedes. También recordemos que en Notimahoma hay una nueva sección de El Recomendador, en la cual ustedes pueden recomendar libros, series, películas, videojuegos, en fin, una cuestión de un montón de gustos que yo sé que muchos de ustedes tienen. Hasta canales de YouTube, eso también lo pueden recomendar. En el día de hoy voy a recomendarles una serie porque la semana anterior les recomendé un libro, así que hoy voy a variar. Y la serie es Black Mirror, la pueden encontrar en Netflix. Es una serie bastante buena, que tiene un público, que llega a un público bastante bueno. O sea, no es que es para mayores o menores, no, es para todas las edades. Realmente en el tema del entretenimiento te va a encantar porque vos te concentras mucho en esa serie y realmente le sacas mucho provecho. Aborda bastantes temáticas en el tema de filosofía. Creo que está espectacular esa serie y creo que bastante interesante para aprovechar en los tiempos libres. Así que ahí tienen por si alguno quiere pasarse a Netflix y buscarla. Por último, quiero enmarcar la importancia de felicitar, de hacer un pequeño cuadro de honor a esos muchachos que se han atrevido a hacer sus microempresas, que han aparecido talentos, que han hecho surgir cosas súper bonitas, súper geniales. Tal es el caso de una muchacha que está comenzando con
el tema este del maquillaje, que está aprendiendo de una manera excelente, realmente es para mí una admiración. Lo mismo otra chica que está haciendo cajitas, detallitos, una cosa, mejor dicho, espléndida y maravillosa para las fechas que se nos cruzan de ahora en adelante, fechas especiales. Esta chica hace unas cosas maravillosas, mejor dicho, súper bonito, ¿cierto? Desde mi punto de vista particularmente debo decir que es bastante llamativo lo que hacen estas muchachas. Por ahí también vi a un muchacho de 11 que está empezando con su microempresa de diseño, de todo esto, de edición de video, que se está metiendo un montón al tema del manejo de las redes sociales, y la verdad es que está bastante genial. Todo esto me parece a mí que tiene muchas cosas positivas. La invitación es a que apoyemos también a estos muchachos, a que les podamos colaborar. Realmente, yo particularmente me parece que sí puedo colaborarles en algo. Debo decir que siempre estoy ahí. La invitación es a que ustedes también puedan darles un pequeño reconocimiento. Así que, no siendo más, quiero ya despedirme, recordarles que eso fue todo por el día de hoy y que cualquier cosa siempre estaré pendiente, siempre estaremos pendiente en nuestro espacio de Notimajoma, y que, bueno, básicamente, recuerden que María José fue su segunda casa, que cualquier cosa, allí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a Juanse por su mensaje. Como siempre, cada 8 días, miren, un mensaje alegre, un mensaje optimista, un mensaje con fundamentos de formación, de que nos ilustremos mejor, de que sigamos con mucho ánimo, mucho ahínco en esto que vamos académicamente. Te recuerdo, estamos en la semana 9, ¿cierto? Estamos en actividades finales y ya la próxima semana se concluye el segundo periodo. ¿Listo? También, como decía don Oscar, le recuerdo y les cuento pues que con grados décimos y 11 hemos tenido unas actividades de promoción académica muy interesantes, que fue el encuentro con la PAC, con la Fuerza Aérea Colombiana, y el encuentro de la Feria Universitaria con varias universidades del Oriente, ¿cierto? La Universidad Católica, la Universidad de Antioquia Seccional, Estado de UPB, AFIN, Norte de Dios, Politécnico, bueno, entre muchas otras universidades. Espacios muy positivos porque les mostró a ellos alternativas y posibilidades, sobre todo cómo es que se va a abordar todo el proceso de admisiones y de ingreso a la universidad ahorita, es como con toda la situación en la que están. También quiero resaltar, como les decía antes, el encuentro en familia que tenemos y que queremos brindar a través de este Notimajoma. Entonces les voy a compartir un video muy especial, es de la estudiante Mariana Cardona Ospina, del grado 4C, ella junto a su papá nos muestra un video de una actividad también que realizaron para su clase, así que vamos a observarlos. Aquí les voy a proyectar. Por el hueco. Vuelves otra vez y le das. Recuerdo que estoy. Mariana, te voy a enseñar a hacer una trenza con lana. Pues si pasas la aguja por el huequito, vas, le das vuelta a la lana y la pasas por el hueco. Vuelves otra vez y le das a la lana y la pasas por el huequito. Coges otra vez la aguja, le das vuelta a la lana y la pasas por el huequito. Coges otra vez, le das vuelta. Y acá te muestro la trenza, ahora sigues tú para que aprenda lo que te enseñé. Listo, yo papi le voy a hacer con esta cosita. Bueno, como él dijo, lo cogemos aquí, lo metemos por aquí, lo ponemos por aquí y lo sacamos. Y es así. Muy bien. Paso por aquí, lo meto por aquí. Ahí. Muy bien.
así me quedo. Papi, ¿sí está bien? Muy bien hecha la trencita, muy bonita. Muy bien, chéquela. ¡Lo logramos! Gracias, chao, profesora. Bueno, ella era Mariana, como pudimos ver, en compañía de su papá. Algo muy bonito y muy significativo, y hay que resaltarlo en todo este tiempo de estar en casa, y es que hemos tenido la oportunidad de estar en familia, ¿cierto? Y lo tenemos que ver así, como una oportunidad. Vivimos en una sociedad, en una comunidad en la que estamos habituados a correr, correr tanto que a veces no nos queda ni un poquito de tiempo para compartir con nuestras familias y en nuestros hogares, así que hay que aprovechar, sacarle lo bueno y lo bonito a todas las circunstancias en este momento, pues mirar todo lo positivo que podemos sacar de ellas. ¿Listo? Ahora les voy a colocar un mensaje que envió Doña Berta para todos nosotros, también con alguna información de... Que estén con nosotros nuevamente. Desde la coordinación, me alegra mucho poder saludarlos y desearles a todos bienestar corporal y mental, dando gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por el pan que pone en nuestra mesa cada día, pidiéndole a María Auxiliadora que interceda ante Él por todos nuestros estudiantes, para que todos estén muy bien, especialmente Juan Esteban Encapiarro Llave, de Ochoce, que ha tenido quebrantos de salud, y Darwin Botero Valencia, de 7C, que en los días pasados tuvo un accidente, y todos aquellos estudiantes que han tenido dificultades y problemas de salud, para que el Señor los mire con misericordia y les dé la salud que tanto necesitamos. Muchachos, estamos en la novena semana del segundo periodo, última semana de finales. Todavía están a tiempo de recuperar aquellas actividades en las que están quedados. Hablen con sus docentes, envíen sus talleres y actividades para que superen esas dificultades académicas. Por el momento, seguimos trabajando desde casa, cuidándonos mucho, teniendo en cuenta el lavado de manos, mínimo cada 2 horas, conservando el distanciamiento en el momento en que tengamos que salir y usando el tapabocas, siendo muy responsables con los quehaceres académicos. El año va avanzando y hay muchos estudiantes que no han enviado ni una sola actividad en algunas áreas, a pesar de las varias llamadas que los docentes y los administrativos desde la institución les han hecho y de las oportunidades que los docentes les han presentado. Saben que todas las actividades y talleres que no envíen no podrán ser calificadas. Los profes no les pueden inventar notas y por ende perderían la materia y el año. Para ese tercer periodo se van a tener algunos cambios en el envío de los trabajos por parte de los docentes. En primaria se harán cada 15 días. Próximamente se les informará cuáles son, qué área le toca cada 15 días. Y con los de secundaria estamos pendientes para informarles oportunamente. A los estudiantes de 11, que no se desanimen, que continúen trabajando con esmero para cumplir sus sueños. Han demostrado que son capaces, que tienen una vida por delante, que son muy talentosos, tienen muy buenas iniciativas. Aprovechen este tiempo para escribir, leer, hacer trabajos manuales, cantar, tocar algún instrumento, colaborar con oficios de la casa y, lógicamente, con los trabajos académicos. Dios permita que pronto nos volvamos a ver y podamos seguir persiguiendo esos sueños. Feliz tarde y un abrazo. Bueno, muy bien. Y como decía doña Berta, entonces, no es momento de desfallecer. Hay que estar muy atentos, continuar con mucha disposición para seguir nuestro proceso académico, nuestros aprendizajes. Miren, ya
por las diferentes informaciones que nos han dado, por los medios de comunicación que nos hemos enterado y los comunicados oficiales, tanto de Ministerio de Educación, de Secretaría de Educación. Sabemos que vamos a continuar probablemente el resto del año en esta forma de aprendizaje. Entonces, la invitación es también a que ustedes mismos dispongan y organicen su espacio para estudio. Ya no estamos, como hace 3 meses cuando arrancamos, improvisando espacios, improvisando lugares, momentos, improvisando los dispositivos, sino que ya vamos a estar este resto de años también en función del aprendizaje virtual. Entonces, la invitación es que en la medida de las posibilidades tratemos de organizarnos bien, de buscar un rinconcito en la casa donde podamos sentarnos a estudiar sin incomodar a otras personas y tampoco también pudiendo tener toda la concentración necesaria. También tratemos de que tengamos un espacio aireado, con buena iluminación, que si estamos en una clase, por ejemplo, virtual a través de una plataforma virtual, pues estemos en la posición que debe ser, sentados con el cuaderno, con tomar apuntes o realizar las actividades. Todo esto es muy importante para que nos tomemos en serio todo este aprendizaje. Sabemos que, como decía el profesor Wilson al principio también, nos tocó y nos está tocando reinventarnos y nos está tocando realizar todas estas actividades de manera virtual. Entonces busquemos la manera de hacerlo muy cómodamente y que tengamos también espacios propios en casa para poder hacerlo. Yo sé que, aunque nos hemos ido acomodando de a poco, si de pronto nos falta, motivémonos y hagámoslo. También si está en la medida de sus posibilidades, traten de tener los recursos adecuados para una muy, muy buena conectividad, si está en la medida de las posibilidades. Y si no, pues también miren que en la institución tenemos algunos recursos que les pueden servir. Entonces, ya con esto nos despedimos por este Notimahoma el día de hoy. Vamos a concluir con una canción muy hermosa. Nos regalan 2 hermanetes del grado sexto y del grado tercero. Ya se llaman, ya les voy a decir. Ella se llama María Camila y Dana Salomé Santa Otalba. Un bambuco muy hermoso. Un bambuco muy hermoso que lleva por título Esperanza, mi niño. Entonces, con esta canción nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que vamos a tener el especial de del proyecto de arte, Reciclarte y Protegerte. Y ya estarán bien todos sus videos y lo que sea. Les agradecemos de nuevo a todos por estar presentes en este espacio de Notimahoma. Para todos ustedes, martes a las 4 y esperamos tener mejores posibilidades de conectividad para la próxima semana. Así que muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Hola, somos Camila y Ana y les venimos a Thank you.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Dios los bendiga. Hasta luego.